Hay otra sección por detrás del cráter. Sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Has encontrado la sala de control. Voy para allá. No puedo volver, ¿no? Creo que había una zona que no he mirado. O me equivoco. Abierta aquí al fondo, esta no, vamos. El hierro de esto se puede caer en cualquier momento. He estado examinando detenidamente el proyecto. La conclusión es sencilla. Hay que limpiar, despejar, borrar. Hay que restar para sumar. Puedo hacerlo mejor, Liz. Puedo hacer que todo desaparezca de golpe. No me gusta el rumbo que está tomando esto. Continúa. No. No me gusta el tío este. Se volvió loco. Aquí. Sala de control, aquí están todos. ¿Pero por qué? Y momificados prácticamente. Cuando abrí la escotilla, la corriente entró desde este lado. Porque no había nada de aire dentro de la sala. Pero los alfas estaban ahí. Los alfas son los jefes de los proyectos, de todos los proyectos. Vamos a ver. Estoy fuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué coño es el permiso omega? Oh, no. Personal alfa. Siento alarmaros, pero tenéis que escuchar, ¿vale? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Veréis, la cosa es, por favor, dejad de intentar acceder al sistema. Les encerró aquí. Veréis, la cosa es, he dicho que no intentéis acceder al puto sistema. Lo que quiero decir es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes, hombres libres de culpa y mujeres también. Les daremos conocimiento. Como si fuera un don. Ya hemos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura. ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No. No podemos. Y no es tarde.
Sobre todo si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo es, Amina. Lo hice hace 3 minutos. He purgado a Apolo, ya no está. Nada, hasta la última copia. ¿Sacrificio? No es un sacrificio. Es la erradicación de la cultura, puto grillado. ¡Milenios de cultura! Lo siento. De verdad que sí. Pero para proteger a los inocentes, otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. No hay aire. Se han quedado sin aire. Los ha matado a todos. Él los mató a todos. Así que es por eso. Por eso estábamos sumidos en la ignorancia. Por un futuro inocente. Libres de culpa. Y los sacrificios en el Anillo del Sol. Todo lo que esta gente logró, el conocimiento de los antiguos, se esfumó. Se convirtió en polvo. Y se dispersó en la nada. Lo mismo que los alfas. No. Ni en polvo, ni en la nada. Algunas cosas salieron mal, pero lo lograron. Nuestro mundo no existiría si no fuera por ellos. Lo que lograron fue grandioso. Un monumento al olvido. No al olvido, a la esperanza. Silence. Uf. Silence está puteado y con razón. Porque busca el conocimiento. El control maestro. Qué pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él. Vale. Esperemos que Hades no sea consciente de lo que está pasando. No ha sonado bien. Procura no caerte. El control maestro no controla la gravedad. No te sueltes, no te sueltes. Este sitio es un sitio de muerte. ¿A dónde quieren que me vaya? Ya sabrá que estoy aquí. Uf, cuántas habilidades. Ahora, cuando salgamos. ¿Estás físicamente aquí? De momento. Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Aloy. Pero antes de irme, me siento obligado a contarte el resto de la historia. Uy, este no me fío, ¿eh? Hace un tiempo reconocí mi
implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. Lo cierto es que siempre estuve allí. Encontré a Hades, Saloy, enterrado en la montaña, atrapado en el titán destrozado. Y le serví. ¿Qué? Prometió conocimientos y me los concedió. No tienes ni idea de qué cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear a los Eclipse. Ayudé a crear una secta. Un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de que lo sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja. No Meridian, la aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva, el módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos que desactivan los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión para despertar a las máquinas y que puedan devorar el mundo de nuevo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados, son solo un medio para un fin. Un ejército para tomar la aguja. Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. Quiero que me lo cuentes todo. Hades, los Eclipse. Todo. Es una larga historia, Aloy. Pues empieza. Empezó con un foco. Recuperado de unas ruinas antiguas como el tuyo hace muchos años. En mi caso, el dispositivo estaba muy dañado. Solo le quedaba una chispa de vida. Pasé semanas estudiándolo, intentando repararlo, hasta que al final lo conseguí. Una nueva dimensión de percepción, revelada ante mis ojos. Entonces la detecté. Una señal débil. Ahí fuera había algo buscando, igual que yo. Tu alma gemela. Seguí la señal hasta su origen. Un titán destrozado y enterrado en las junglas de la joya. ¿Creías que era un titán, una máquina de guerra? No sabía qué pensar. Había visto restos parecidos antes. El cementétrico, por ejemplo. Pero este era diferente. Este no estaba muerto. No podía hablar cuando lo encontré. Hasta que mi reparación le dio voz. Así empezó un intercambio de conocimientos. Quería saberlo todo sobre nuestro mundo, sus tribus y máquinas. Pero la aguja fue siempre lo que más le interesaba. ¿Qué quería saber acerca de la aguja? Su situación exacta. Lo que había alrededor. ¿Quién controlaba esas tierras? Mientras tanto, Hades me reveló muchas sutilezas de la antigua tecnología. Me pidió que recuperara y reparara más focos. Pronto tenía un par de docenas funcionando. Para un pequeño ejército. Al menos para los comandantes. Me daba igual. Estaba aprendiendo mucho. Física, cálculo. Ni te lo imaginas. ¿Y los Karja sombríos? ¿Cómo se metieron en esto? La guerra civil Karja fue una feliz coincidencia. La oportunidad perfecta. ¿Una oportunidad? ¿Eso fue para ti? Sí. De repente, media tribu estaba exiliada y desesperada por recuperar Meridian. Su religión los hacía fáciles de manipular. Solo debía presentar a Hades como la sombra enterrada de su mitología. Claro, era una oportunidad. Reuní a Hades con el sumo sacerdote Baabas, también a Helis. Y así nacieron los Eclipse. Todo por recuperar la Sacra Meridian. Pero a Hades le daba igual Meridian. Y a ti también. Este es un mundo de ciudades caídas y tribus desaparecidas. ¿Qué eran unas pocas más?
Además, estaba ocupado configurando la red de focos según las especificaciones de Hades. Un reto técnico emocionante, sobre todo con las modificaciones propias que yo incorporé. Y así poder espiarles. Sí. Quizá fui tan idiota como para servir a Hades, pero no tanto como para confiar en él. Instalé en su red lo que los antiguos solían llamar puerta trasera. Un acceso secreto para vigilar todas sus actividades y comunicaciones. ¿Qué te hizo volverte contra Hades? Tu conciencia no, desde luego. De hecho, me inquietó la primera vez que vi a los Eclipse resucitar a un robot de guerra. Con mi tecnología. Le pregunté a Hades qué pretendía. Un poco tarde. Cierto. Ya había dejado de serle útil. Cuando completé la red de focos, Hades me convocó para darme mi recompensa. Mauricio. Justo después, le oí ordenar mi muerte. Desde entonces soy un fugitivo. Te lo mereces. ¿Y entonces dónde se juntaron? Nuestros caminos, ya sabes. Cuando Olin te encontró, amenaza para el sistema detectada, llamó mi atención. ¿Una orden de asesinato contra una salvaje Nora? ¿Por qué se tomaba Hades la molestia? Pero entonces vi que la chica Nora llevaba un foco y que se parecía asombrosamente a una gran científica del mundo antiguo. Helis actuó rápido. Pensé que estabas muerta, pero entonces detecté tu foco dentro de la montaña Nora. Al verte me fui convenciendo cada vez más de tu extraordinaria naturaleza y de tu utilidad. Gracias a ti, por fin podría descubrir los secretos de la Tierra. Juré hacer todo lo posible para asegurar tu éxito. El resto, como se suele decir, ya es historia. Solo quería el conocimiento. Todo lo que has hecho en tu búsqueda del conocimiento es una temeridad. Aloy, si te confieso esto, no es para que me juzgues. Increíble. He hecho lo que he podido. Ahora ya todo depende de ti. Toma mi lanza. Acopla el control maestro en ella y podrás usarla como inyección. ¿Solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y ensartarla? Exacto. Ah, sin problema. Silence. ¿A dónde irás? A otra parte. Y a todas partes. Queda por descubrir antes de que el mundo acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, claro. En realidad, siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. Pues podrías seguir ayudando. Estamos otra vez solos. He viajado desde muy lejos para encontrarte. He oído tu transmisión. Eras tú, ¿no? Entidad desconocida. Me llaman Silence. ¿Y tú eres? Creo que no habrías llamado si no quisieras algo. Has llamado y yo he respondido. ¿Me vas a decir tu nombre? Hades. ¿Eres una creación de los antiguos? ¿Una máquina? Definir línea de tiempo. ¿Tiempo? Es el 13º reinado del Solminio Karja. Definir Karja. Nos estamos precipitando. ¿A ti te crearon los antiguos? Me pregunto cuánto tiempo has estado enterrado aquí hasta que di contigo. ¿Y cuánto pasará hasta que llegue otro? Se nota que eres muy poderoso. Pero no podrás ir a ninguna parte sin mí. Quitar apenas al ver la inteligencia. Definir Karja. Eso ya me gusta más. Bah, lo
utilizó, lo levantó y generó toda esta situación. Ya vienen. Preparativos completados. ¡Ababas el luminoso! ¡Mira! ¡Justo lo que te prometí! ¿Qué clase de gran máquina es esta? Nunca había visto nada así. ¡Quédate! ¡Quédate donde estás, Garcia Sombrío! ¡Incorrecto! ¡Ríndete ante la sombra enterrada! ¿La sombra enterrada? No, no lo entiendo. ¿Acaso habrán entendido al rapaz que se posó sobre la ardiente? Habla de los escritos. Araman siguió la sombra que proyectaba la aguja. Hasta la meseta donde estaba la Sacra Meridian. Seguirás la sombra una vez más. Soy un hombre honrado. El elegido del sol. Pero en tiempos de necesidad, los poderes de la sombra pueden hacer lo que el sol no puede. ¿Nos devolverás lo que nos pertenece, sombra de la profecía? Se necesita un ejército. Obedece y Meridian será tuya. Puedes estar seguro de nuestra obediencia. Solo querían el poder. Ambición. Así estamos. Tarea completada. Sí. La red de focos está activa y cumple con tus especificaciones. Compruébalo si quieres. Yo espero. Pero te recuerdo que estás reteniendo cierta recompensa. ¿Y el proceso cuántico? Datos recopilados. Demasiado volumen para su transferencia. Qué poco conveniente para mí. Comparece ante mí, recibirás tu recompensa. Muy bien. Geris. Amenaza detectada entre los eclipse. Pronuncia su nombre, sombra, y morirá. Eliminarás al siguiente, Silence. Silence. Sí. Una verdad susurrada en la noche se ve a pleno día. Nunca fue de los nuestros. Así se hará. Bueno, aquí puedo fabricar la lanza. La lanza que tengo yo es azul y me ha dado su lanza y debo ponerle el dispositivo con el que podré anular a Hades. Vamos a ver qué tenemos. El dispositivo de control para acabar con Hades. ¿Qué? ¿Le has puesto dos cuerdas? Muy bien. La montaña que cayó. Vale. Debo contarle a Bad que los Eclipse están a punto de atacar. Después de lo que pasó con Derval, sé que defenderá la ciudad. Pero la aguja... La aguja es lo que quieren. La aguja es aquella torre gigantesca. Y sí que tengo que repartir puntos y tengo que mirar unas cuantas cosas. Vamos a salir de aquí, pero la verdad es que no sé por dónde se sale. A mirar las habilidades antes de proseguir, aunque hace frío aquí. Tenemos por un lado habilidades. Esta la quería hace tiempo ya para acabar de tener todas las de merodeadora. Las de valiente teníamos pendiente. Concentración, solo me quedan dos. Esta es interesante, pero esta también para llamar a una máquina cuando quiera, y esta la vamos a coger. Y esta también es interesante. Pero esta también. Vale, nos quedan 6, ¿no? Sí. Mira la lanza que tengo ahora. Bueno, os cuento la situación. ¿Qué miras, Aloy? ¿Está nevando o qué? Bueno,
La situación es la siguiente. Estamos cerca de la zona de los Nora, ¿vale? Porque nos vamos a ir al búnker. Creo que ya tengo todas las células y me interesaría pues ver si realmente es posible. Además, en estos momentos tenemos también que proteger la aguja, porque es donde quiere ir Hades, y controlar todas las máquinas para que acaben con la vida. Entonces, nos vamos a centrar en tener una buena armadura para poder combatir contra Hades. Espero que la armadura realmente sea buena. De hecho, creo que ahora tengo la habilidad de llamar a cualquier máquina. Oh, mira, oh, esto es muy cómodo. Así no tengo que estar. Vamos. Perfecto. Sí que es verdad que debería igualmente recoger cosas. Un momento. Eso está arrojando ahí, ¿no? No pasa nada aquí. ¡Eh! ¡No! ¿Pero dónde vas? Vale. No sé si vamos bien. ¿Y una de estas? Vamos a ver. No, no vamos bien. A la derecha. Creo que es por aquí. Estamos en las ruinas. Hace mucho que no venimos aquí. ¡Hostia! Vámonos. Vámonos. Es que no puedo mirar para atrás. Disculpad. Vale, creo que estoy cerca. De hecho, creo que están aquí en entre estas rocas. Ahora me cazan ellos. Vamos. Si no me equivoco, la entrada era esta. Mantente aquí. Sí, era esta. Vamos a ver qué armadura es. Porque realmente... Uf. Esta vez no he caído en el agua. Vale. Abrí un primer panel, creía que ya estaba, que necesitaba dos, pero luego había otras tres a la izquierda en un segundo acceso. Este es el que dejé abierto. Esas abrazaderas bloquean la armadura. Lo sé, lo sé. Quizá haya un modo de activar el mecanismo y liberarla. Lo sé. Esto no nos vale. Y esto, una de ellas, sí. Y aquí está el mecanismo para las abrazaderas, que me falta. Ya falta una. Una. Esta. Y ahí va la última. Vale, y ahora vamos a ver. Ya están activadas. A las ahora 9. Toca colocar los diales en posición. Debe de haber un código. 90 grados. Vale, 90 grados. 270. Abajo. Hostia. Si son grados. No cuadra el 4, 5. A ver. Sería arriba, 360. Este sería a la derecha otra vez. Y el otro abajo, ¿o qué? No, a la izquierda, creo. De 90 en 90.
Creo que es aquí. A ver. 90, creo que está bien. ¿Vale? 270. 270 aquí. Ya está. Veamos la armadura que hay dentro. Vamos a ver, por favor. De acuerdo. Que sea buena. Veamos qué podemos hacer con este material. Que sea buena. Has obtenido caja de atuendo telescópico. Vamos a ver qué es lo que hace esta armadura. Ah, una caja, perdón. Esta. La armadura. No sabía que tenía tantas cajas. Estas rocas tengo que tirarlas. Lo miraremos, pero ahora vamos a la armadura. Esta. Tecnología antigua recuperada para él con sida. Protector de escudo de fuerza que absorbe el daño. Pero no puedo ponerle ninguna habilidad. Vamos a ver. ¿Qué efecto tiene? No lo sé. Compensa. Otra caja. A ver, vamos a ver. Pero no dice cuánto daño absorbe. Bueno, pues vamos a probarla. Espero que realmente sea interesante. Diario. Acabo de concluir la inspección de Gaia Prime. La construcción está muy avanzada y han instalado un reactor. Los planos de la sala de control me recuerdan al puente de naves estelares de las antiguas pelis de ficción. Los espacios habitados falsos están listos. Ojalá nunca tengamos que encerrarnos allí, aunque Elysium no parece mejor. La semana estuve con Bruce. Vale. Pero nos tenemos que centrar ya en la misión, que es ir a la aguja en Meridian, esa especie de torre que es como una antena y que lo quiere controlar Hades para hacer lo contrario de lo que debía hacer. En vez de piratear las armas, controlarlas. Vamos. Subir por aquí. Vamos. Vale, la máquina está ahí. Pues ahora tenemos un bonito paseo hasta la ciudad de Meridian. De no usar el viaje rápido. Por aquí. No, no, no. Malditos puentes. ¡No! Los chatarreros recogen materiales. Oh.
Vámonos. Creo que este no era el mejor camino. Pero ahora mismo no tenemos tiempo para más. Puerta de la Torre del Día. Por aquí abajo podremos pasar. Y ahora viene la zona más peligrosa de todas. Ahí está la aguja, ese pico. Esa torre. Eso es lo que tenía que desconectar a las máquinas. Y debemos ir hasta allí. ¡Mierda! Bueno, pues espero que la máquina... ¡Vamos! ¡Al galope! Tengo que ir primero al palacio. Vale, que no nos metamos con este. Ahora se ve muy bien la aguja. El palacio está delante de Meridian. Estoy en un territorio más o menos protegido por los de Meridian. Tengo que hablar con el rey de Meridian y avisarle de lo que está pasando. Vamos a tener que reunir a todas las tropas. Hay que llevar las tropas a la aguja. Está ahí arriba. Voy con prisa. Pido audiencia. Aloy. Sí. ¿Qué te trae a Meridian? Problemas. Peligro. Helis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse. Atacarán pronto desde el oeste, con un ejército de antiguas máquinas de guerra. Pero eso no es lo peor. Traerán una mente con ellos, un dios, demonio, máquina, como quieras llamarlo. Su nombre es Hades. Y Meridian no le interesa nada. Quiere la aguja. Y si llega allí,
Enviará una señal y despertará más máquinas antiguas, más de las que podríamos derrotar. Todo se perderá. No podemos dejar que ocurra. Intento entenderlo, pero mi responsabilidad es Meridian. Meridian no es su objetivo, Abad. Tienes que defender la aguja. ¿Quizá a la vanguardia resplandeciente? Sí, que vayan a la aguja. Eren conoce a Aloy, no lo cuestionará. Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste. Desde allí podrán proteger Meridian y la ardiente, donde está la aguja. Aloy, permíteme disculparme por mi comportamiento anterior. Después de lo que ocurrió con Ersa, estaba confundido. Si vamos a luchar juntos, a vida o muerte, prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas. Eso está hecho. Siempre que no vuelvas a confundirme con ella. Hasta un rey puede aprender una lección. Muy bien. Me alegra dejar eso atrás. Bueno, llevará tiempo preparar las defensas. Por favor, dime qué sabes de nuestros enemigos. Dímelo todo. No sé si es todo, pero te diré todo lo que pueda. Vale, ya hemos explicado lo que nos acecha. Uf. No sé si le ha quedado claro. Vamos a ver los preparativos cómo van. No sé si son conscientes realmente del peligro del que estamos hablando. Aquí hay demasiados guardias que podrían combatir. Con discreción. El pánico en la ciudad solo creará un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Ah, Aloy. Los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja. Enviamos un aviso a todos los rincones del Solminio. Nuestros aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian, otros por Skirlas. Pero muchos por ti, en tu nombre. ¿Por mí? No seas tan humilde. El risco será el frente. ¿Ahí resistirá la guardia? Sí, con ayuda de algunos de los irregulares que he mencionado. Los cañones Oseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación ahora nos defenderán. Puedes examinar las defensas. ¿Y la aguja? ¿Eren y su vanguardia están ahí? Sí, chocando sus corazas y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo. También han llegado algunos Nora a la aguja. Han rechazado el ofrecimiento de una audiencia real. Quizá puedas hablar con ellos. Lo haré. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste, pero los vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste. Así que si tienes algo que hacer en otra parte, aprovecha este momento. Si no, he puesto a tu disposición los aposentos de Olin Delverson. Puedes dormir allí, si concilias el sueño. Me han dado al final un sitio donde dormir. Vamos a ver, la situación es... Aquí es, revisa los preparativos de la aguja. Bien. No he llegado a estar en la aguja, creo. Revisa los preparativos del risco. Esto me gustaría. Y también tengo... Descansar antes de la batalla. Final. Vamos a ir a esto de un momento de paz. Quitármelo de en medio. Es una larga historia por descubrir antes de que el mundo acabe.